sido lo mejor que nos ha pasado en la vida. Me enteré que existía la agrupación folclórica Tequendama porque unas compañeras fueron y los vieron bailar y entonces vieron que lo hacían demasiado bien, con mucho entusiasmo, con mucha alegría. Entonces eso me motivó a mí y añoraba estar en esa agrupación. Y cuando estaba en la universidad hice una licenciatura a nivel de extensión cultural sobre pedagogía de la danza. A partir de ese momento me interesó la parte teórica de las danzas folclóricas colombianas y a partir del año 88 más o menos empecé a trabajar la parte coreográfica. Ahí surge la idea de crear un grupo de danzas para plasmar todo lo que había aprendido en el transcurso de las investigaciones. Pertenezco a la compañía desde 1988, ya hace 21 años. La experiencia que he tenido en el transcurso del tiempo en el grupo ha sido maravillosa. El poder interactuar en diferentes culturas, con diferentes gentes, en diferentes lugares. La experiencia ha sido enriquecedora en razón a mi salud. Es un ejercicio físico excelente y pues además de que es una actividad física de mucho movimiento, es muy divertido y el ingrediente de los viajes también. El viajar, el sentir esos aplausos, esa emoción por Colombia, eso es indescriptible. Hemos visitado 19 países llevando las danzas y el folclore colombiano. Donde no hablamos el mismo idioma y que la música hace que el idioma se entienda. Para nosotros es un placer y un inmenso honor poder contar con la presencia de todos ustedes en nuestra función de gala el día domingo 28 de abril, 2:30 de la tarde, Teatro Libre de Chapinero.